Hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene en la vida es dinero. Iborui Boyi Bocheche, muy buenos días mis muchachos, ya que activos en Ile Adeolofi, Ciudad de México, con nuestra ceremonia del Despertar de Orula en este día miércoles 7 de octubre de 2020. Mes de octubre, 10º mes del año, recordando que el número 10 en la numerología del oráculo del Dilogun corresponde al signo de Ofun, que viene del signo de Ifá, Ofun Megi. En el signo de Ofun nace la codicia por la fama y el dinero. Y también se dice que es donde nace la maldición del dinero. ¿Es malo el dinero? Claro que no es malo. Es mala la actitud que tomamos hacia el dinero. Cuando el dinero se convierte en un ídolo en nuestras vidas, nos destruye. Tan fácil es verlo. Cuánta gente trabajando no sacrifica su salud a cambio de dinero y después todo ese dinero lo gasta en recuperar su salud. Es malo el dinero cuando no establecemos prioridades. Y el verdadero valor del dinero es inversamente proporcional a los satisfactores que nos da. El dinero no es más que metal, no es más que papel, si lo vemos desde un punto de vista objetivo. Si bien es cierto que simboliza un valor para poder realizar un intercambio comercial, también es cierto que no es más que eso. Y que muchas cosas en la vida se pueden obtener sin el dinero. Porque bien dicen también muchas gentes que el dinero no es la felicidad, pero se le parece mucho. Están muy equivocados, porque si el dinero no te da satisfacción, ¿de qué te sirve? ¿Cómo vas a cubrir esas satisfacciones en tu vida? ¿Vas a acumular kilos y kilos de papel y de metal? ¿O vas a acumular toneladas de felicidad en tu vida? ¿Qué es lo que escoges? Se dice que en Ofun el dinero está maldecido precisamente por esa actitud que la gente toma hacia el dinero, por esa importancia que le da sobre otras cosas más importantes en la vida, como la salud, como la felicidad, como la armonía, como la paz interior. ¿Cuánta gente no roba, no estafa con tal de obtener dinero? Dicen que el fin justifica los medios, pero cuando destruyes al prójimo en la búsqueda de ese objetivo ambicioso, te generas un karma y lejos de traerte una satisfacción, te va a traer un malestar, tarde que temprano en tu vida. Así pues, no te pelees con el dinero. Claro que no. Pero aprende a disfrutarlo. Aprende a obtener los satisfactores. Aprende a valorar tu vida en base a los satisfactores que el dinero te da. Y no en base a los ceros que tengas en tu cuenta bancaria. Porque como decíamos al principio, hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene en la vida es dinero. Preocúpate por tu éxito, preocúpate por ser feliz, preocúpate por disfrutar de la vida. Porque esa es, con poco o con mucho, si aprendes eso, atraerás más abundancia. Abundancia de todo. El frío metal y el papel no te van a dar nada. Mas, sin embargo, si tú aprendes a disfrutar lo que ese papel y ese metal te dan, entonces tu dinero no estará maldito. Tu dinero cumplirá con su función, cumplirá con la función para la cual fue creada. Alguna vez a algún maestro muy ilustre le preguntaron, Señor, ¿qué opinas del dinero? Y él dijo, dar a Dios lo que es de Dios, dad al César lo que es del César. Es cierto que lo necesitamos en este mundo y es muy necesario. Sin embargo, no lo conviertas en tu ídolo. Más bien, aprende a dar gracias por los satisfactores que éste te da. Y bien, hasta aquí nuestra reflexión en este despertar de Orula, de este día miércoles 7 de octubre de 2020. deseándoles un excelente día a todos ustedes, de mucho éxito y muchas bendiciones. Recordándoles tomar todas aquellas precauciones que esta alerta sanitaria a nivel mundial nos exige, y recordándoles también que hoy, como siempre, en Orientación Yoruba, aquí estamos para ustedes. Iboru, Iboya, Ibochichi.